las personas dicen que debes de tener una carrera, estudiar esto, esto, aquello, y dedicarte a esto, y trabajar tantas horas así, 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 porque si no, no la vas a armar. Pero luego me di cuenta que no es cierto. Yo cuando empecé a trabajar y todo, no me alcanzaba ni de pedo para ya independizarme y todo eso. Y dije, pues si estoy haciendo todo bien, me estoy pagando una chinga, me están tratando, me están pendejando. Así, seguí el manual. Ajá, seguí el manual línea por línea y no está jalando este pedo. Sí. ¿Qué rollo? Y como te decía, al mismo tiempo yo llevaba la música y de repente me contrataban en eventos privados y hacía lo de 2 semanas en 3 horas. Hacía lo de 2 semanas de 10 horas cada día en el trabajo, güey. Y sin que me pendejeen, güey. Y aparte me aplaudían y me daban las gracias cuando me pagaban, ¿no? O sea. Y de repente a lo mejor te dan propinas, o sea. Ah, qué caray, güey. Te has valorado, básicamente. Dice yo, ah, mira, qué padre. Entonces, teniendo referencias como Drexler y así, güey, fue cuando dije, Y conociendo a gente que a lo mejor no es tan famosa, pero que yo sé que les va muy bien con la música, es que me encantaría tener el nivel de Drexler sin la necesidad de tener la fama de Drexler, pues. Y ahí fue cuando me vendí una idea a mí mismo que dije, wow, me gustaría eso. Y tuve tiempo de desarrollarla cuando me fui y que me puse a leer un montón de cosas. Y al mismo tiempo de leer mejoró mi forma de componer. Entonces, y aparte, deja tú mi forma de componer, la forma en que podía decir las cosas. Porque no necesariamente tienes que decir, es que el Danilo me caga porque usa el cabello largo. Simón. No sé, el hombre de la cabellera, ¿sabes? Sí. Meterle este todo y sin decir Danilo, sin decir, ¿sabes? Ajá. Sin hacer las cosas tan crudas. Que, El torero de cabello largo, así. ajá, tal cual. Que son cosas que Que se asemejan obviamente. con el freestyle también, ¿estás de acuerdo? O Sí. sea, tienes que tener las vertientes al tiro, porque la lluvia de ideas que sucede en una batalla de freestyle está en constante cambio, en Eso constante está cabrón, güey. mezcla. Es Eso impresionante. La está idea de los freestyles, ¿nunca cabrón. has ido a un evento freestyle aquí? No, nunca me ha tocado. No mames. ¿Cómo es posible que no No, has ido a no me ha ningún evento tocado. freestyle? A la próxima que sea que haya un evento, pues sí, puedes seguir la página de One Soul Battles aquí. Ah. Igual, en cada episodio que viene un freestyle, al final le pongo palabras que hicimos durante la conversación y hace un minuto libre o así. Y Arre, ahorita anda arre. aquí RDGO, que es Ajá. un rapero de Ciudad de México que es competitivo. Y te vas a fascinar, realmente. Te vas a Arre. fascinar. Te voy a pasar si hay un evento, creo que hay un evento en octubre donde van a regalar una de mis playeras que pueden encontrar en la página. Sí, la neta te va a encantar. Te va a encantar porque también aquí hay muy buen nivel, sinceramente. Lo que les falta es un poco de experiencia de ir a otros lados, de enfrentarse a diferentes escenarios, de perder un poco la comodidad de la gente que ya conoce. Pero hay muy buen nivel y te vas a fascinar. O sea, creo que hasta podrías hacer algo. Llegándote a ellos, platicando con ellos, yo creo que podrías llegar a una conclusión para poder implementarlo tú en tus Puede ser, obras. puede ser. A mí me encanta conocer. Para empezar, conocer, ¿no? Ya sea, perdón, ya sea personas, ya sea temas, lo que sea, güey. Me encanta, güey, que me platiquen, güey. Es más, si tú quieres hablar, mira, me callo. Wey. Cuéntame, callo, güey. No, permíteme, me estabas diciendo lo del el soltar, de servir ideas como tal. O sea, el hecho de construirla. Ok, tengo este concepto, negro. Ok, ¿qué más es negro? No sé, mi alma. Así. Sí. Ajá, sí. Entonces, tengo puesta mi alma, tengo puesta una playera negra. Ajá, o sea, fuiste evolucionando en el sentido de que supiste conceptualizar mejor las ideas para ser un poco más sugerente en vez de ser así, textual. Directo, textual. Directo, ajá, crudo. Sí, que de hecho es un tema. A lo mejor si hay algo que tuviera que yo reprochar, ¿no? De como señor, antes esto Sí. sí era músico y ahora no. A mí lo único que sí no estoy tan de acuerdo, la neta, es con el reggaetón, es eso. Que es muy Sí, güey, ligero. demasiado, demasiado, Ya te lo demasiado. han procesado. Y entiendo que tienes que ser transgresor para poder encajar con estos adolescentes revolucionarios locos, ¿no? Que quieren hacer nomás enojar, hacer enojar a sus papás, diciendo, si tu novia no te chupa el culo, ¿no? Pues, que no mames, güey. Ajá. Entonces, yo entiendo, güey, por dónde va la situación, pero no mames. Sí, pero es que se siente que estamos en un punto extremo. Siento que Sí. está siempre yendo y viniendo. Y que va a haber una generación después que va a lo mejor tener una otra propuesta.
No tan así. Sí, porque, muchos, muchos señores, ¿no? De que se quejan de que, no sé, se visten de mujer, la chingada. No mames, los rockeros del glam. No mames, te gusta Queen, güey. Traes una playera David Bowie. Tenías el pelo largo. Ah, exacto, güey, Eso ya existe y siempre va a existir y va a seguir existiendo en diferentes formas.